Hablemos del incidente del dique seco. Los agentes de Monarch te transportaron de la universidad a la operación de la zona cero en el astillero. Sigues molesta, ¿eh? Estabas amarrado, inconsciente. ¡Will! Liam Burke fue por ti y ya no estabas. ¿Cómo? Sonambulismo. ¡Aléjate! ¡Ahora! ¡Suelta el arma! No puedo hacerlo. ¿Ok? Sabemos que Beth Wilder te ayudó de alguna manera. Supongo que sabes el resto. No. Los testigos de lo que hiciste después están muertos. No tenía idea de dónde estaba o por qué. Nunca me lo pregunté porque parecía que nada de eso era real. Todavía estaba esperando despertar. Beth Wilder puso en riesgo su identidad para rescatarte. Parece que no le devolviste el favor en absoluto. No. No lo hice. Gracias por el arma, imbécil. La vieja zona industrial. ¿Por qué estoy aquí? Solo hay una forma. Debe haber otro camino ahí. Bueno, eso es raro. Bien, no dura. Anotado. Cuando la fractura destruyó el tiempo, algunos objetos se volvieron inestables. Con mis nuevas habilidades, podía manipular sus líneas de tiempo, rebobinarlas. Aún no hay noticias de Burke sobre la ubicación de Jack Joyce. Muy bien. Preparen un helicóptero para mí en el dique seco. Iré a la isla. Entendido. Tendremos el helicóptero. Ver la cara de Paul en esa pantalla fue un recordatorio enfermizo. No podía escapar de lo que había pasado. Necesitaba saber por qué hizo lo que hizo.
Una parte de mí quería meterle una bala en la cabeza antes de que hablara. ¿Quiere que enviemos equipos adicionales a buscar a Joyce? Negativo. Concentren esfuerzos en deshacerse de los testigos. Limpien cualquier rastro de nuestra implicación. Jack vendrá a nosotros en la isla esta noche. ¿Durante la gala? ¿Estás seguro? Afirmativo. Desháganse de los testigos. ¿Este es el último de los testigos? No, el equipo segador está terminando con los últimos en A3. No esperaba salir de la universidad con una lista de personas para matar. ¿Por qué no lidiar con ellos en el campus? En el campus estaba demasiado expuesto. Cuando las cosas cambiaron, moví toda la operación para acá. Un maldito destino. ¡Fuego directo! ¡Fuego está aquí! ¡Fuego está aquí! ¡Es Joy! ¡Ataquen al objetivo! Eso fue por Will. Este ascensor parece ser la única salida. Debe haber un generador por aquí. Sin energía. ¡Qué sorpresa! Thank you.
Ok. Al parecer el ascensor necesita electricidad. Allá vamos. ¿Qué diablos es? ¿Hola? Jack, soy Beth Wilder. Beth. Yo... Mi hermano te estaba buscando. Fui quien intentó salvarte hasta que decidiste iniciar un maldito desfile de armas en la bodega. Ahora pon atención. Estás muy cerca de una operación de Monarch para recolectar Cronon y Paul Serin está en el dique seco. No es precisamente una buena combinación. ¿Qué tal dique si...? Dique seco. Si Paul está en el dique seco, ahí es a donde me dirijo. ¡Jack! La fractura es nuestra única prioridad. El tiempo se agota. Will dijo que... Will está muerto. Mi mejor amigo volvió siendo un monstruo. Él sabía que esto pasaría. Paul es la clave para entenderlo todo. Voy a encontrarlo. Ambos sabemos que si encuentras a Serin, no le harás preguntas. Piénsalo bien. Paul estaba en el dique seco a la distancia. Reconocí el lugar. William tuvo un taller durante años en esa área industrial. Sabía que eso no podía ser una coincidencia. Rápido. ¡Ah! ¡Ah, por el amor de Dios! Falla. Ustedes son los que deberían estar protegiéndonos. ¿Otra vez el percutor? Sí, eso creo. ¡Pues! ¡Mierda! ¡Quiero morir hoy! ¿Cómo? Eres el sujeto del taxi. ¿Me llevaste a la universidad? ¿Qué es todo esto? Están matando a todos. A todos los de la universidad de me puta. Sacaron de mi maldito taxi. Cielos. Me salvaste el trasero. ¿Cómo te liberaste? Aún lo estoy averiguando. Los de Monarch debían ser los buenos. Sigue peleando. Esas fueron las últimas palabras que le dije a ella. Siento escalofríos de pensar que podría haber... No estamos aquí para hablar de Amy Ferrero. Mira, tengo que llegar al dique seco. ¿Sabes cómo llegar ahí? Dique seco. Sí, creo que conozco el camino. Si necesitas algo, yo me encargo. No, había que empujar.
Debemos atravesar ese edificio para llegar al dique seco. Gracias a Dios, estás bien. ¿Qué hay del hombre al que fuiste a ver al campus? ¿No le pasó nada? No. No exactamente. Esto es una mierda, amigo. Confiaba en Monarch. No podemos permitir que se salgan con la suya. La puerta está cerrada. Debe haber alguna cosa para abrirla. Iré a ver. No puedo creerlo. El mundo tiene que saber lo que pasó aquí. Lo sabrán. Me aseguraré de ello. ¿Sí? ¡Ah! ¡Mira! La puerta está abierta. ¡Ay, vaya! La puerta se cierra muy rápido. No necesariamente. En fin, ¿cómo vas a pasar por esa puerta? ¡Puta madre! ¿Acabas de...? ¿Qué eres? ¿Una clase de maldito X-Men? ¡Eso fue...! No entres en pánico. Es... ¡Una locura, amigo! Está bien. No es la reacción que esperaba. ¡Sabía que existía esta clase de mierda! Siendo conductor de un taxi, he visto muchas cosas. Me alegra que estés de mi lado. ¿Eres una clase de experimento del gobierno? ¿Te dijeron qué está sucediendo? Cerrada. Tiene que haber otra manera de entrar. Al parecer arriba hay una ventana abierta. Vale la pena el riesgo. Espera, lo intentaré. Viejo, este lugar me da escalofríos. Monarch compró toda el área en 2010, pero la verdadera pregunta es por qué todos estaban tan ansiosos por vender. Escuché de todo. Desde fugas de radiación hasta historias de fantasmas. En lo personal, creo que este lugar está en Definitivamente eso es una teoría. Necesito subir a esa ventana abierta.
¿Esa es otra de esas cosas rebobinadoras? Empiezo a entender esto. Lo logré. Ahora debo llegar a esa puerta. Oye, no te olvides de mí. El helicóptero de Serene está llegando. Vale, Pérez. ¿Eres tú? Este es el cuartel Alfa. Charlie, que te alejaras del canal de operaciones. Claro, Pérez, mía. Hatch me pidió buscar a George. Tengo un idioma de con... Comenzaba a ponerme un poco nervioso allá afuera. De acuerdo, ¿a dónde vamos ahora? Vaya, mira. ¡Aquí hay un mapa! Podemos ubicar la mejor ruta al dique seco. Hay mucha seguridad. Quizás debas atravesar el área llamada Zona Cero para llegar. Esa es el área exacta donde mi hermano tenía su taller. ¿Tu hermano? ¿Crees que esté conectado a esto de algún modo? Voy a averiguarlo. Quédate aquí. Tengo el presentimiento de que lo siguiente será desagradable. Sí, no me gusta lo desagradable. Está bien. Te guiaré hacia el dique seco desde el radio, por el canal 3. Déjame abrirte la puerta. Trato hecho. Mantente a salvo. Aún no hay nada sobre la ubicación de Joyce. Sí, escuché que su hermano gritó como una perra cuando murió. Cuando aparezca, haré que haga lo mismo. ¡Hijo de...! ¿Quién está disparando? ¿Grité lo suficiente? Mis poderes eran impredecibles. Seguían creciendo a pasos agigantados. Nick, ¿estás ahí? Háblame, ¿a dónde voy? Esa bodega está dividida en dos mitades. Encuentra la salida y toma el callejón hacia el otro lado y avísame cuando estés ahí. Muy bien.
¡Hay contacto! Ah, genial. ¡Escopetero avanzando hacia el enemigo! ¡Hijo de puta! ¿Quieres hablarlo? Al fin. ¿De acuerdo, taxista? ¿A dónde me dirijo? Por cierto, soy Nick. Jack. Mira, hay una puerta en el nivel superior que lleva a un puente, pero al parecer debes desactivar la seguridad para poder abrirla. ¿Cómo lo hago? En el mapa hay una línea serpenteante que lleva de la puerta a un gran cuadrado. Ese cuadrado tiene dos que llevan a pequeños círculos. Cerrada, como dijo. Debo seguir la línea serpenteante. Listo, la seguridad está apagada. Genial, qué rápido. Ah,
automático, cambio. ¡Insertar George! Nick, estoy en el puente. El mapa dice que te diriges a una instalación de almacenamiento de partículas de Major Joyce y equipo de cosecha. Partículas de Joyce. Toda esta operación está basada en la investigación de mi hermano. ¿Tu hermano? ¿No crees que esté trabajando para...? No. Yo no sé qué pensar, pero Paul se trae algo grande entre manos. Ve si puedes averiguar más. Sí, estoy en eso. Los niveles de Cronon disminuirán a un punto que dejará a la zona cero obsoleta en un futuro cercano. Estoy preparando la presentación para asegurar que todos recuerden lo básico antes de proceder. Hola, soy la doctora Sofía Amaral. Durante los últimos 6 años, Monarch ha hecho grandes avances tecnológicos en el área de partículas de Meyer-Joyce, mejor conocidas como partículas Cronon. ¡Ahí está! El 4 de julio de 2010, comenzaron a ocurrir anomalías temporales. ¡Que se están! Ahora conocida como Zona Cero, localizada en la zona industrial de Riverdale. Esto dio como resultado una emisión de partículas Cronon extremadamente densa, creando las condiciones perfectas para la extracción. ¡Aliado caído! Lo que llevó a la operación de presencia de Cronon y conocimos hoy. Toda la tecnología de Cronon de Monarch depende de esas partículas. O RCC, que es el único aparato que puede mantener la estabilización y regulación de las partículas. Cuando sea el momento correcto, todo el suministro de los contenedores de Cronon será transportado de esa ubicación a las instalaciones de Mora, donde se localiza el RCC. Solo personal autorizado puede manejar los contenedores directamente. Las anomalías temporales únicas se volvieron más frecuentes a mayor proximidad del perímetro de la zona cero, al entrar a la zona amarilla. ¡Está justo aquí! La zona amarilla emite Cronon denso, listo para cosecharse. Bajo ninguna circunstancia se debe entrar al perímetro de la zona cero. Nos referimos a esta área como la zona roja, donde el tiempo ya no fluye de manera consistente y cambia sin previo aviso. Muchos de los que entraron a la zona cero jamás regresaron. Sabemos que la fractura ocurrirá el 8 de octubre de 2016. Tenemos la hipótesis que de este punto en adelante, los niveles de Cronon en la zona cero disminuirán hasta que las anomalías temporales dejen de ocurrir. Por dicha razón, toda la cosecha necesaria para el uso sostenido del RCC debe completarse antes de que la fractura siga su curso. ¡Es el tipo de la universidad! Para más información, favor de consultar el manual del robo. Gracias por tu tiempo. ¡Adelante!
Gracias por la información. Debo curarme. Nick, estoy en la bodega de cosecha. Parece que no hay una salida despejada a nivel del suelo. Dirígete a las plantas superiores cuando estés listo. No hay una salida despejada. Debe haber algo que pueda usar para subir. Procedimiento de cosecha de cronon cancelado. Insuficiencia de partículas cronon detectada. Dirige el cosechador al área de anomalías de la zona amarilla designada. No hay una salida despejada. Quizá deba subir. Vaya, no es un ascensor común. Hola, Jack. Encontré un montón de archivos sobre tu hermano. Monarch comenzó a monitorear su taller en 1999. En 2010 lo presionaron a vender e instalaron una operación de cosecha de cronon alrededor del edificio. ¿Qué hacía Will ahí? Esas fechas, 1999 y 2010, continúan saliendo constantemente en los archivos. Aquí es donde se vuelve tétrico. 2010 menos 1999 es igual a 11. Multiplica 11 por 2010 e inviértelo. 0, 1, 1, 2, 2. No es exacto, pero está a un par de números de ser nuestro código postal. Ajá. Manténme informado. Bien. Me estoy acercando, creo. Ahora, ¿hacia dónde está el dique seco? Bien, al parecer el remolque ya tiene energía. Los hombres de Paul tomaron el maletín del auto de Will. Tiraron el contenido en la mesa. Will había dicho que necesitaba algo de su maletín para detener la fractura. No había mucho más que un teléfono y una llave de la piscina de Bradbury. No son las pistas más obvias. Jack, soy Beth. Monarch tiene videos de un idiota entrando a Facebook desde una estación de seguridad cercana. Por favor, dime que no estás con ese idiota. Nick, tengo que volver por él. No, yo iré. ¿Dónde estás? De camino al dique seco donde está Paul.
Nos vemos en el dique seco. El canal 1 es la frecuencia de Monarch. Úsalo para saber qué traman. Y Jack, no hagas ninguna estupidez. Gracias por el voto de confianza. Cerrada. Tiene que haber otra manera de pasar por aquí. ¡Cielos! Estuvo cerca. Central, escuchamos una explosión cerca de los cultivos. ¿Sí? ¿Por qué no te dirás quién fue? Charlie, no interrumpas. Equipo de asalto, adopten posición defensiva alrededor de la zona cero. Entendido. Conocí el taller de Will en cuanto vi el viejo cartel sobre él. El área a la que nos referimos como... ¡Central! ¡Hostil a la vista! ¡Cambio! Era claro que el taller era el centro de los planes de Monarch. Pero era el que había ahí. Parecía que era la única manera de llegar a dique seco. Conocí el taller de Will en cuanto vi el viejo cartel sobre él. El área a la que nos referimos como Zona Cero. Era claro que el taller era el centro de los planes de Monarch. Quería ver qué había ahí. Y parecía que era la única manera de llegar al dique seco y a Serene. Acabo de escuchar... ¡Hostil! ¡Acérquense! Estuvo cerca. Refuerzo cerca de zona verde, confrontando objetivo.
piense a su alrededor. ¡Yo! ¡Rodea el objetivo! Conducen, chicos. Desarrolló una tecnología para que sus hombres se movieran en las inestabilidades. Sabía que la fractura ocurriría y se preparó, pero nunca trató de detenerla. Ay, Dios mío. Will nunca te contó lo que hizo en ese taller, en la zona cero. No, nunca. Me ocultó parte de su vida. Nada me preparó para las rarezas que me esperaban ahí. E incluso eso fue un preludio para la cantidad de cosas malas que sucederían ahí mismo. Seguro que eso es una directriz más que una regla. ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso ya ocurrió antes. Pero qué mierda. Solicité específicamente neobiotitanio revestido en Will. No hay palabras para describirlo. Will desapareció, pero lo tenía justo delante de mis narices. Su vida secreta de la que nunca me habló, todo de lo que intentó protegerme
estaba delante de mí. Un acertijo. Atrapado en un tiempo quebrantado. Todos pensábamos que había desperdiciado su beca de investigación, incluso su carrera, obsesionado con un experimento fallido. Eso es lo que nos hizo creer. Pero lo que construyó allí estuvo lejos de fallar. Funciona. Funciona. Que me extiendan la beca un año más. Por favor, no me haga esto. Contramedida. Solo le pido a Dios que esto funcione. Will se fue. Paul, ven conmigo. Podemos sobrevivir. ¡No! Tú eres la única que ha visto lo que yo. ¡No lo hagas, no! Dame el dispositivo. ¿Y si te equivocas? Sabía que algo había salido muy mal, pero estaba revuelto. Era imposible resolverlo. Fue abrumador. Cada pregunta sin respuesta que tenía se formuló a partir de lo que había visto en ese taller. Los sucesos que tuvieron lugar en la universidad fueron parte de algo más grande. Algo que comenzó hace 17 años. Bien, dique seco. Debo ir al dique seco, casi llego. Debo dar con Paul. Rehuso a irme mientras Jack siga aquí. Tengo que contener. Paul, tu condición es crítica. El estrés. Si no tomas tus medicamentos, ya sabes lo que puede pasar. Ven a la isla ahora mismo. Los medicamentos te estarán esperando. Estarás en óptimas condiciones para cuando comience la gala. ¡Enemigo avistado! Había algo malo con Paul, síndrome Cronon. Él obtuvo sus poderes mucho antes que yo. ¿Pero era esa la causa? ¿También yo estaba enfermo o fue su viaje en el tiempo? No lo sabía. Pero eso no volvió menos detestable nada de lo que él hizo.
Sí. Jack, debes entender que Will me obligó. ¿Qué demonios te pasó? De nada sirve pelear. ¡Lo mataste! Te explicaré cuando sea conveniente. Esta noche me buscarás en la gala de Monarch. ¿Gala? Se viene el fin de los tiempos y tú haces una puta fiesta. Porque cuando el tiempo llegue a su fin... Hagamos esto ahora. No te buscaré sí, en... vas a buscarme. Ya vi qué sucedió. ¿Qué viste? ¿Para qué sirve todo esto? Adiós, Jack. ¡No! Muy bien. Genial. Listo. ¡Señor! ¡Paul! ¡Alto! ¡Vuelve aquí, carajo! ¡No! ¡No! ¡Madre! Debo curarme. ¡Vamos! Bien.
Concéntrate, Jack. Concéntrate.